Bienvenidos una semana más a La Huella Guitar Channel. Esta semana nos vamos a centrar en la técnica de Van Halen y en especial en cómo utiliza el uso de las triadas tanto en ritmo como en algunos de sus solos. No os vayáis. Del disco de debut de Van Halen, nos encontramos ya lo que va a ser, yo creo, una constante en la forma de componer de Van Halen, ¿no? En la utilización de las triadas, muy sencillas, ¿no? pero que genera una riqueza, ¿no? de acordes mucho más que si hubiera movido solo en intervalos de quinta, por ejemplo, cuarta, ¿no? Como hacían otros guitarristas de la época. Entonces, las triadas que está tocando en Rolling with the Devil serían Do, ¿vale? Por la forma de un lado, es decir, podríamos decir que es la segunda inversión de Do, ya que lo que primero escuchamos es la quinta del acorde, quinta, tónica y tercera, ¿va? Entonces hacemos Do, Re, con la misma forma, ¿vale? Vale, ahora lo que hace es tocar la triada de Sol y de La, pero desde su primera inversión, es decir, sería, esto vendría de aquí, ¿vale? Sería el acorde de Sol tocado con la forma de Do, pero tocado desde su tercera, que es un Si. Podríamos decir que es Sol con bajo en Si, o la primera inversión de Sol. Hace exactamente lo mismo para el acorde de La, ¿vale? Hace primera inversión del acorde de La, tocado desde Re bemol, sería La con bajo en Re bemol, podríamos decir, o sostenido. Vale, entonces, el acorde de Mi también tocado con la forma de La. Vamos a seguir la misma canción. Running with the Devil tiene utiliza en el solo de la canción. También vamos a ver el concepto de triada, ¿no? Porque lo que vamos a hacer es las triadas de La y Sol, también con la forma de La mayor, ¿va? Tocadas en el traste 14 y en el traste 12. Lo que pasa es que le vamos a añadir al acorde una cuarta y una quinta más aguda, ¿va? Entonces lo que hace es, ¿vale? Lo que hacemos es con ligados, con el recurso de los ligados, ¿va? Haciendo pull-offs, lo que hacemos es tiramos, ¿va? Y aquí arpegiamos, ¿va? Pues vamos a hacer exactamente lo mismo en el acorde de Sol, es decir, dos trastes más arriba. Tiramos de un La, hacemos bending, ¿va? En el 17 hasta un 19, ¿va? Volvemos a Sol, y aquí hacemos en terceras re sostenido y un bending que nos lleva un Mi. Triadas de Mi mayor, Si mayor y La mayor, ¿vale? Entonces, Mi mayor lo toca con la forma de un La mayor, ¿vale? Es decir, podríamos
poner una cejilla en el traste 9. Y luego si, ¿va? Y la, que lo va a tocar con la misma forma, en realidad vienen de hacer el acorde si y el acorde la con la forma de un mi mayor, ¿no? Desplazado con una cejilla, ¿va? No nos hace falta poner todas las cuerdas porque en realidad nos vamos a ceñir en la cuarta, tercera y segunda cuerda, ¿no? La técnica del tap harmonic, lo que vamos a hacer es la misma forma con la que estamos haciendo los acordes con la mano izquierda, la vamos a hacer con la mano derecha. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a generar un armónico 12 trastes más agudos. Sabéis que se genera el armónico, digamos, con más volumen, ¿no? Entonces, justo nos ponemos 12 trastes más agudos y hacemos la misma forma que estamos haciendo aquí arriba, pero aquí abajo. ¿Cómo lo hacemos? Pues golpeamos dedo índice. Para eso es mejor no tener mucha distorsión, incluso podemos bajar un poquito el volumen, que es lo que él hacía, ¿no? Hace, es bajar en la, así bajamos también el nivel de distorsión. Entonces ponemos la forma que vamos a tocar con la mano izquierda y esa misma forma la hacemos golpeando, siempre a la altura de la varilla del traste en el que tenemos que tocar, por ejemplo en el 9 más 12 sería el 21, pues a la altura de la varilla de abajo golpeamos, ¿vale? ¿Vale? Luego hacemos, para hacer el acorde si y el de la, tenemos que torcer el índice un poquito para que esto nos quede 21, 20, 19, ¿va? ¿Va? Y el acorde de la que sería 19, 18 y 17, ¿va? ¿Va? Aquí para arpegiar hacemos individualmente, ¿va? Tocamos la segunda cuerda, la tercera y la cuarta, ¿va? Cada vez que volvemos a empezar, va a tocar el traste 12 de la sexta cuerda, que es un mi, ¿no? Que es el tono de la canción. La segunda vez el arpegio se produce en el acorde de si, en vez de en el de la. Vamos a tener que utilizar las triadas de mi mayor, mi mayor sus 4, ¿vale? Y vamos a tener vamos a variar una nota del acorde. En vez de tocar la tercera del acorde, que está en la segunda cuerda, la vamos a tocar, vamos a aumentarla, vamos a pasar de una tercera mayor a una cuarta, ¿no? Entonces nos quedaría esta forma, ¿va? Esto viene a hacer el acorde de mi mayor con la forma de un la, es decir, es como si bajáramos el meñique aquí al traste 10. Lo que pasa, como no vamos a tocar más que las tres primeras cuerdas, prácticamente, vamos a tocar las tres primeras cuerdas más la cuerda de mi, es decir, la sexta cuerda, mi al aire, que va a ir como nota pedal sonando entre los acordes, ¿va? Entonces vamos a hacer, ¿va? Vamos a hacer primero los acordes, que serían mi sus 4, mi, ¿vale? Si mayor, ¿eh? Esto viene aquí. Si sus 4, ¿vale? Y vamos a hacer lo mismo, pero un tono atrás. Es decir, re sus 4, re, la, ¿eh? Y la sus 4. Y para acabar lo que vamos a hacer es do con la onceava aumentada. No nos hace falta poner el acorde así, ya que solo estamos tocando esas cuerdas. Entonces lo que hacemos es, ¿vale? Y acabamos en la triada de do mayor, ¿vale? Lo vamos haciendo un poquito despacio. El aprenderse todas las formas y ir alternando la sexta cuerda, pero así lo que vamos consiguiendo es la sensación
de entre los acordes, seguir manteniendo el tono de mi, ¿no? Que es, yo creo que también es un recurso muy utilizado por Van Halen, ¿no? El mantener una nota pedal ahí sonando todo el rato, aunque vaya cambiando otras triadas, otros acordes, ¿no? Para estudiar un poquito la forma en que Van Halen utiliza las triadas, está la canción Panamá en la intro, ¿no? Vais a ver que es muy parecida a la canción anterior en cuanto al concepto, ¿no? La canción va en mi con la sexta cuerda al aire, y lo que vamos a ir es alternando mi 4, también lo hacíamos en la canción anterior, ¿no? Metemos el acorde de si mayor, esto viene aquí, ¿vale? Mi sub 4, si, mi otra vez, ¿vale? Y si otra vez. Y hacemos la misma jugada en re, ¿vale? Lo que pasa, vamos a abreviar un poquito, hacemos re sub 4 y un la, ¿vale? 7, 6, 5, esto viene aquí, ¿vale? Y utilizamos la palanca de vibrato, ¿no? También muy característico de las canciones de Van Halen, ¿no? Bueno, amigos, pues todo un placer una semana más con vosotros aquí en la Huella Guitar Channel. Os espero la semana que viene con más ejercicios. Seguid practicando.